saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Ya empezó la acción, para que lo sepan. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Impactante cabezazo! El balón pasó muy cerca. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Jiménez. Está ahí, recibe la pelota. Bueno, podemos decir con toda seguridad que no está contento con eso. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. ¡Cañonazo de Neymar! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Como él solo sabe hacerla! ¡Qué gol metió este muchacho! ¡Mira nada más quién la hizo! ¡El jugador estrella ya dejó su huella en el partido! ¿Quién más sino él? ¿Cómo lo hace? Este tipo no se cansa de maravillarnos. No importa el lugar ni las circunstancias. Cuando todo da el 100%, aquí le va a dar. Y ahí le quedó el remate otra vez. ¡Impacta al arco! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. ¡De cabeza! ¡Poste! La pelota milagrosamente no entró. Lampard. Estuvo a nada de anotar. Pegó en el poste. Y la controla sin complicaciones. ¡Qué buena coordinación! Parece una jugada de peligro. Consigue el pase. Cuidado que esta es muy buena. Centro al área. Y la puede despejar. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Dispara desde aquí. Y a eso le llamamos un portero inspirado, doctor. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Y ahora tiene Lampard. ¡Atención que está en zona peligrosa! De Jong. Davis. La juega hacia el extremo. Sale a toda velocidad por la izquierda. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. Valverde. No, no va a llegar esa bola. Sucesión rápida de pases. Quiere superar a la defensa. ¡Va con el impacto! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Dos goles arriba ya. Ni la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez. Este error lo va a pagar muy caro. Le van a bajar el varo, le van a bajar el sueldo. El balón fue directo a la red. El equipo estiró la diferencia a dos goles. ¡Y le pega portería! ¡Gol! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! Y sin duda pasará la historia como uno de los goles más fáciles que ha anotado. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Le pega desde ahí.
De Jong. Así es como resuelve un experto. Pelota a la derecha. Y acá viene el pase largo al espacio. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades. ¡Dispara al arco! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Brahim Díaz. Kimmich. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Valverde. Gabriel Jesús. ¡Qué atajada de Dida! Resuelve sin mayor complicación. Kimmich. Recibe el pase en zona de peligro. Eliminados gracias a una contundente defensa. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Le pega desde ahí! Un pase sin ton ni son, muy malo. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. La juega hacia la derecha. La devuelve dentro. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Le pegó! Este puede ser un gol importantísimo. Anotaron justo antes del medio tiempo. Tan simple como eso, un resultado inevitable. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. Ya no hay diferencia entre los equipos. Están empatados. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí nos los demostraron. Pase filtrado. Pase al hueco. La tiene y se abre un espacio. Sí, justo lo que estaban buscando. Del Piero. Linda pelota, que bien lo vio. Lampard. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Termina este tiempo que ha sido extraordinario por varios motivos. Muchos goles, gran emoción, pero ningún equipo con la ventaja todavía. Es muy complicado definir esto, por lo visto. Ambos equipos han dejado más que claro que van a caer más goles. Además, estoy convencido de que sus respectivos entrenadores les van a recordar que el próximo podría ser el definitivo. Va a ser interesante ver con qué ideas salen los equipos a la cancha para la segunda mitad. El juego ha sido vibrante, pero el segundo tiempo se espera mejor luego de este 2-2. ¡Caray! Se nos hizo rápido el descanso. Y se aseguró de que no pasara. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Esta es la oportunidad para Seedorf. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Pase cruzado de Neymar. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. De Jong. Toca y toca el equipo, qué bárbaro. Fierrazo descomunal. Y se quedaron muy cerca. Creo que estará un poco decepcionado con eso. Por lo menos hubiera dado en el blanco. Va hacia el extremo izquierdo. Se viene el gol, señoras y señores. Ese fue un excelente pase a profundidad. La oportunidad era clarísima. El balón era elevado, pero el jugador no tuvo nada de suerte para rematar. Un buen pase y esta podría ser la buena.
Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Linda pelota, que bien lo vio. Un pase bien clavado. El defensa del siglo XXI sabe que su obligación es estar ahí. Jordi Alba ve frustrado su ataque ante una espectacular barrida. Consigue el pase. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. De Jong. Una intercepción importante. Brahim Díaz. Más les vale hacerlo bien y rápido. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. De Jong, esta vez va largo. ¡Enorme cabezazo! ¡Cañonazo de Neymar! ¡Seedorf! Sí, jugó a lo seguro. Milan está sudando la gota gorda. Se nota que están decididos. Martínez. ¡El impacto! Y están de nuevo delante. Era imposible que lo fallara. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Substitution on the field. Number 15. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Esto es justo lo que esperábamos. La actitud de este equipo es admirable. ¡Se tira de palomita! Estuvieron cerca de empatar. Muy buena respuesta del equipo a pesar de ir perdiendo por un gol. Deben seguir por esta inercia. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. De vuelta al medio. Aquí le va a dar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Y el gusto les duró poco. ¿Qué te digo? El hecho de tener un gol en contra le abrió los ojos. De la nada creció la urgencia de jugar bien a la pelota. Ahora, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero bueno, lo están haciendo bien. Bueno, fallar eso habría sido casi imposible. La definió bien, señor Martinoli, pero no creo que pudiéramos esperar algo más si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo y espacios disponibles. Eso fue bastante rápido y pensar que hace unos instantes seguía en la banca. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Y la juega a la derecha. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Sucumbe a la presión. Pase filtrado. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. La mueve a su derecha. Messi.
Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. ¡Qué gran espectáculo! Gracias sobre todo a los dos equipos que han desplegado en todo momento un fútbol... Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica. Ahora el problema es que el encuentro siga por ese mismo camino. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Bien pensado. Recibe el pase en zona de peligro. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Bellingham. Pases cortos y precisos. ¡Viene el impacto! ¡Una tajada fantástica! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Gabriel.
Jesús. Y eso fue sin duda deficiente. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Señor Martinoli, no hace falta decir que Neymar será quien asuma la mayor parte de las tareas creativas del equipo. Estamos deseosos, doctor García, que lo que usted menciona se haga realidad. ¡De cabeza! El cabezazo no encontró el arco. Arsenal nos da muestra de lo bueno que es al contraataque, aunque no logra definir. Sin embargo, vemos que su dinámica es sumamente clara. No, no va a llegar esa bola. ¡Lampard! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡La agarró sabroso! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Arsenal! Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Arsenal. Ya tenemos a un equipo al frente. ¡No! ¡Se la quitaron! ¡Qué buena jugada! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Kimmich. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. ¡Mbappé! Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. Bellingham. Neymar. Se la consiguió arrancar de los pies. Y ahora tiene Lampard. Consigue el pase. La alternativa ahora pasa para ellos. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Este tiro libre es para ellos una gran ocasión. El equipo rival no puede permitirse seguir recibiendo goles. Neymar. Acaba de salvar a su portero de pasar una vergüenza. Qué bien defendió. Bellingham. Ante todo, lo primero es lo primero. Este no es momento de correr riesgos innecesarios. Está bien ubicado. Sabe que tiene... ¡Mbappé! Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Gabriel Jesús. ¡Qué buen robo de balón! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Pase filtrado! ¡Está habilitado! Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Muchísima gente adentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. ¡Lampard! ¡Atención con esta! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Neymar! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Así es como se debe cabecear. Magnífico. Así es como se cabecea un balón. Con temple, convicción y grandísima técnica. El encuentro está 2-0. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Le pega desde ahí. Y a eso le llamamos un portero inspirado, doctor. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Gabriel Jesús. Viene avanzando decidido. ¡Atención que está en zona peligrosa! Pedri.
Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Encontró al compañero. Lo agarraron con las manos en la masa. Aquí le va a dar. Qué bien se plantó la defensa. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Podrían llegar hasta la portería rival. Un buen pase y esta podría ser la buena. Ah, qué bien la interceptó. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Pedri. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡Neymar! Espectacular parada del guardameta. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Conclusiones de la primera mitad. Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area. Comienza la segunda parte de este cotejo. Ahora sí van a necesitar un plan A, B y hasta C. Igualar el marcador se dice fácil, hacerlo es otra historia. Ese es el objetivo, enderezar el rumbo y aprovechar ese impulso para hacerlo mejor. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Parece una jugada de peligro. Centro que falló por poco. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Mbappé. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Despeje larguísimo del portero. Interceptó el pase. Y la lanza hacia adelante. Y ya la recuperaron. Pedri. Neymar. ¡Atención que viene el gol! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y vuelven a anotar, cómo no! Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. Superó la defensa con limpieza. La definición perfecta. Analicemos el contragolpe en cuestión. La pelota ya estaba dentro de la portería para cuando ellos apenas estaban organizándose en defensa. Fue todo muy rápido y por ende imparable. 3-0 y las cosas se están poniendo terriblemente abrumadoras. Busca a su delantero. Está en fuera de lugar. Si yo fuera el delantero, ya estaría enojado con la situación. No llega nada. La calidad tiene que mejorar y mucho. Bellingham hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. ¡Mbappé! La pelota salió y es saque lateral.
No lo va a poder adelantar. Está habilitado. Consigue meter un pase cruzado. Quiere superar a la defensa. Ahora Mbappé. ¡Mbappé! ¿Y cómo es que no marcó el cuarto? Supo aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo contra el arco rival. Segundo saque de esquina del día. El otro equipo lleva solo uno en su cuenta. Substitution on the field, number 20, Neymar. Coming on to replace him is number 14, Messi. Substitution. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Esto es lo que suele pasar. Pedri. La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Y ahora la tiene Messi. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Bellingham. Pase al hueco. Linda pelota, que bien lo vio. Pedri. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Gran cabezazo bestial. ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Sinceramente, que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo de la red. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. Tiene el partido totalmente controlado. Y va para adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Cañonazo de Gabriel Jesús! Pase cruzado de Valverde. Lewandowski. Valverde. Rice. Un buen pase y esta podría ser la buena. Así es como resuelve un experto. Y ahora la tiene Lewandowski. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Arsenal tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar. Simplemente no había espacio. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Parece una jugada de peligro. ¡Dispara al arco! Rice. ¡Qué buena salida! Sucesión rápida de pases. Davis. ¡Quiere superar a la defensa! Amigos, esta historia ha terminado. Ha sido una derrota aplastante. La mayor parte del partido han estado corriendo detrás del...
Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? El ambiente es estrenduoso, incluso intimidante en algunos rincones. Justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡Neymar! ¡Qué buen balón! Lo intentó solo, pero sin éxito. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Sale y es saque de puerta. Este es el jugador al que todos hemos venido a ver, el talismán Neymar, que convierte cada partido en un auténtico espectáculo. ¿Qué tendrá el mago bajo la manga? Esperemos que muchas cosas, señor Martinoli. Es el tipo de futbolista al que le gusta su... ¡Dispara al arco! Tiene mucho espacio por delante. Un pase fuerte hacia adelante. Mkhitaryan quiere superar a la defensa. Y lo vio venir. Llegó sin... ¡Metió el disparo! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. Intenta alejarla de la zona de peligro. Están buscando penetrar. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. ¡Atención, que está en zona peligrosa! Mohamed Salah estuvo bien resguardado en esa zona y prueba de ello es que no pudo darse la vuelta. Kimmich. Bellingham. Neymar. La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso. Tienen mucho espacio, hay peligro de gol. Kulusevski. Mkhitaryan. Eso se llama estar muy atento. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. La juega hacia la derecha. Rodri. Continuamos sin gol. Esto está 0-0. Pase filtrado. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Desde ahí pueden vestir. ¡Va con el impacto! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Manchester United! Manchester United anotó el primer gol. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. Se rompe el empate, es 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. ¡El disparo! ¡La agarró sabroso! Decide irse a la segura. Mbappé. La juega hacia el extremo. Metió el pie y se la robó como un niño. Un buen pase y esta podría ser la buena. Viene avanzando decidido. Y la recuperan sin más. ¡El impacto! El guardameta responde con autoridad. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Corner, el segundo del partido. A diferencia de su rival, que no lleva ninguno. Fue
despeje. Enorme despeje. La retrasa al portero. El portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos. Mbappé. Mira. Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Y la juega a la derecha. No le pegó como quería. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Enorme cabezazo! ¡Qué cerca se han quedado! Me parece que debió haberle sacado más provecho a la jugada. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. ¡Pase al hueco! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Dispara! Él también quiere participar en las jugadas. Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. ¡Qué buena bola al ancho! ¡Atención con el disparo! ¡Mira qué bien movieron el balón! ¡Neymar! Intentó colocarla, pero no lo consiguió. No se le puede reprochar su confianza ni la voluntad de intentarlo. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Ese fue un muy buen tiro! La oportunidad era clarísima. El balón era elevado, pero el jugador no tuvo nada de suerte para rematar. Bueno, se están cayendo todos. Neymar. Mbappé. Consigue el pase. Busca aprovechar el espacio. Madre santa, muy malo ese pase, doctor. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Se lanza por la derecha. Busca a su delantero. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Y ahí lo tienen. Ambos equipos se dirigen a sus respectivos vestidores y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad, solo ha habido un momento trascendental. Las cosas están reñidas. La victoria se decidirá en los siguientes 45 minutos. Es cierto, señor Martinoli, esta no ha sido una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura, nada más. Retomamos las acciones del partido. ¡Le pega desde ahí! ¡Notable! ¡Enorme el portero! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Segundo saque de esquina del día y dos para el rival. ¡Mkhitaryan! ¡Vieira! ¡Gol! ¡La gente grita del estadio! ¡Se quieren caer las tribunas! Dos goles arriba ya. Ese balón quedó para cualquiera y este la terminó empujando. Hay quienes nacen con estrellas, señor Martinoli, como su servidor, y otros lamentablemente nacen estrellados, como es su caso. Estos muchachos son de los míos, nacieron con estrella. Substitution on the field, number 18. Y bueno, el técnico realiza sus primeros cambios. Sin duda, añadirá más movimiento y fluidez en el último tercio de la cancha con sus pases. Manchester United tiene una ventaja de 2 goles y de aquí en adelante todo será comodidad. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Pero bueno, si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Y ahora la tiene Mkhitaryan.
La mueve a su derecha. Beckenbauer. Hace parecer que todo es muy fácil. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Mkhitaryan. Le imprime. Mkhitaryan. Ese error por poco les cuesta muy caro. Kulusevski. Messi. Sí, justo lo que estaban buscando. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Atención con esta! La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Qué buena jugada! ¡Los sacó del hoyo! Y esa es otra buena victoria por el momento. Kulusevski. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Mkhitaryan. Pase cruzado de Mkhitaryan. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. La pasa en profundidad a Mkhitaryan. Pase cruzado de Mkhitaryan. Y de nuevo, qué habilidad para resolver. El árbitro le ha dicho, tranquilito papi, esta es amarilla para ti. Le recuerdo que con este ya van a ser 3 tiros de esquina, en comparación con los 2 de sus adversarios. Y ahora la tiene Mkhitaryan. ¡Qué buena intercepción! Pueden contraatacar si se dan prisa. Esto es lo que suele pasar. Mbappé. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Le pega a portería. Uy, no, bueno, qué tiro tan débil, doctor. Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así, conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. La tiran al medio. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Linda pelota, que bien lo vio. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Number 15, Federico Valverde. Substitution. Manchester United. Sigue conteniendo las amenazas, pero habrá que sacar provecho de la situación. Suena el silbato, eso es falta. La tiene y se abre un espacio. Rafa Silva. Aparece por la derecha como por arte de magia. No, no va a llegar esa bola. Messi. Y va para adelante. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Valverde. Parece una jugada de peligro. Los pases no han sido nada buenos, o al menos no mucho en relación en cómo termina la jugada. Se lo quita la fuerza. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Milagrosamente, cañonazo de Mbappé. ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora
arriba por 3 goles, seguramente el juego lo han ganado. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que el portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas, tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita a nadie. Y el cambio ya hizo de las suyas. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! 3-0 y las cosas se están poniendo terriblemente abrumadoras. ¡Mira qué buen balón! ¡Cabezazo efímero que tuvieron! El marcador señala 4 minutos de descuento. ¡Qué buenísima intercepción! Hernández. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Qué bien la paró! Neymar. ¡Ojo que puede venir el gol! La cruzan al medio. Amigos, es todo. Se acabó el partido. No hubo discusión. El rival de hoy ha demostrado ser muy...